tal? ¿Cómo están? En esta ocasión vamos a revisar el método algebraico para balancear ecuaciones en reacciones químicas. Ya verán que es muy fácil y es rápido también. Entonces, vamos a comenzar con un ejemplo. Se nos pide balancear esta ecuación. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es escribir los coeficientes que nosotros vamos a obtener después del proceso con letras. Para que sea sencillo, pueden comenzar en orden alfabético desde la A hasta las letras que se vayan a ocupar. Aquí tenemos A, B, C y D, una antes de cada reactivo y de cada producto. Enseguida vamos a escribir las ecuaciones para cada elemento a partir de estas letras. Tenemos otra vez la reacción y comenzamos. Para el carbono, vamos a revisar, tenemos 4 veces A y del otro lado tenemos solamente una C. Aquí como no tiene un número, entonces es 1. Nada más hay que recordar ese paso. Entonces los números de abajo, que son los subíndices, nos van a servir para saber el número de veces que tenemos ahí del coeficiente. Para el hidrógeno sería 10A de este lado, 10 por A, y del otro lado revisamos que tenemos 2 por D. A continuación, para el oxígeno, de este lado tenemos 2B y de este lado tenemos 12 más D. Entonces, en el caso del oxígeno, como se dieron cuenta, está repetido. Entonces, nada más hay que escribir el signo más para cada uno. Entonces, sería 2 por C y la D. Muy bien. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es ordenarlas. Tenemos 4 es igual a C, 10 es igual a 2D, 2B es igual a 12 más D. Si se dan cuenta, tenemos 3 ecuaciones, pero 4 incógnitas. Entonces, aquí el siguiente paso es suponer un valor igual a 1 para alguno de ellos, el que les resuelva la mayoría de las ecuaciones. Por ejemplo, aquí podemos suponer que C es igual a 1. Si se fijan, al sustituir aquí ese valor, podemos conocer A, y después aquí sustituyendo podemos conocer D, y por último, ya que conocemos C y D, podemos despejar para B, que ese sería el paso 4. Entonces, comenzamos. En la primera ecuación sustituimos el 1 y tenemos también la segunda ecuación, la tercera, listas para hacer una sustitución de alguna forma sucesiva. Entonces, en la primera tenemos que A es igual a 1/4, ya que solamente hay que pasar dividiendo ese 4. Para la segunda ecuación vamos a sustituir el valor de A, así que tendríamos 10 por 1/4 igual a 2, entonces nada más hay que multiplicar 10 por 1/4 y después pasar, aquí tenemos 5 medios, y pasar dividiendo el 2. Entonces tendríamos como resultado que D es igual a 5/4. Si ustedes quieren saber cómo manejar la calculadora científica para las fracciones, es muy sencillo. Les vamos a dejar aquí en la parte superior un video para que ustedes puedan repasar ese tema en su calculadora. Y bueno, aquí recuerden que en este paso es lo mismo si ustedes tienen el 5/4 de este lado que del lado de la D. Entonces se voltean, ya que se están volteando las dos partes como si fuera un reflejo, entonces no hay por qué cambiar el signo. Aquí tenemos 5/4 es igual a D, por lo tanto D es igual a 5/4. Y ya tenemos el valor de D. Ahora solamente nos falta encontrar B. Así que tenemos aquí las ecuaciones y en la última, que es la tercera, vamos a sustituir ese valor de D y de C. Tenemos 2B es igual a 2 por 1, ya que se está sustituyendo aquí en C. Después más 5/4 que es D. Resolvemos 2 por 1, 2, sumamos 5/4 y nos va a dar 13/4. A continuación, solamente pasa dividiendo el 2. Y tenemos 13/8. Así que ya está completa la solución de las incógnitas en el sistema de ecuaciones. Después hay que sustituir los valores que obtuvimos de la A, la B y la C. Aquí tenemos A 1/4, B 13/8, C es igual a 1 y D es igual a 5/4. Eso lo dejan ahora en lugar de los coeficientes que teníamos originalmente. Aquí está.
y después de eso vamos a eliminar las fracciones multiplicando por los enteros que están en la parte de abajo. Por ejemplo, si ustedes quisieran eliminar un cuarto y cinco cuartos, simplemente vamos a multiplicar por cuatro toda la reacción completita, desde los productos que son estos, perdón, desde los reactivos que son los primeros que se encuentran aquí, hasta los productos que son los últimos. Así que 4 por 1 cuarto les va a quedar 1, 4 por 13 octavos queda 13 medios, ya simplificado, 4 por 1 4, y 4 por 5 cuartos sería 5, así de fácil. Ahora, nos queda todavía una fracción que sería sobre 2, entonces vamos a multiplicar todo por 2. Así volvemos a tener, bueno, ahora 2, 13, 2 por 4, 8 y 5 por 2, 10. Ahora sí, ya está lista nuestra fracción porque ya no tenemos coeficientes que sean fracciones. Ese es el objetivo, que tengan coeficientes enteros, ya que representan moles y necesitamos que estén como números enteros. Ya que está la ecuación así, lo único que queda hacer es verificar que está balanceada. Entonces, para eso escribimos los elementos y vamos revisando que tengamos el mismo número del lado de los reactivos que del lado de los productos. Así que de carbono aquí tendríamos 2 por 4, 8, y de este lado también hay 8. Para el hidrógeno tenemos 2 por 10, 20, y de este lado también tenemos otros 20. Para el oxígeno son 13 por 2, 26, y de este lado tenemos 8 por 2, 16, más 10 por 1, 10. Entonces serían 10 más 16, 26. Y listo, ya quedó balanceada la ecuación. Si se fijaron, es muy sencillo, simplemente hay que tener mucho orden en las ecuaciones para que ustedes sepan cuál ya está resuelta, y van a balancear las ecuaciones, que en ocasiones es difícil hacerlo por los coeficientes que de repente tenemos que encontrar para hacer números pares e impares. Esperamos que este video les haya sido de utilidad. No olviden suscribirse al canal para estar al pendiente de más videos que vamos a estar subiendo y dejarnos sus sugerencias y comentarios aquí abajo. Si tienen alguna petición de video, con mucho gusto la atendemos. Que se encuentren muy bien y nos vemos en otra ocasión. Hasta pronto.